El Herbario Toscano, la mejor tienda de aromas y detalles de Caracas. @toscanoccs. Presenta. La suerte está echada. Bienvenidos a La Suerte Está Echada. Hay muchas energías y tendencias que hablan de una intervención extranjera, de problemas en la frontera y un detonante para nuestro país. Tenemos como invitada a Alicia Sánchez, especialista en astrología BASI, y nos va a hablar de qué viene estos próximos días, semanas o meses para Venezuela. Bienvenidas, Alicia. Gracias por tu invitación a este programa que me encanta. Y bueno, nada, para hablar un poco de todo esto que se va a mover para acá, para Venezuela, y sobre todo en combinación con otros países que también van a estar, vamos a decir, en el plano, vamos a decir, de combate, porque uh-huh. esta situación viene bastante larga. Ahora, cuando vemos los tránsitos por astrología china de lo que vendría siendo Venezuela, nosotros no vemos ningún tipo de intervención. Pero cuando lo combinamos con la estructura astrológica del planeta, nos encontramos que estamos en una situación que puede generar un detonante, que pueda generar una guerra muy importante, sí. y que no solamente afecte a Venezuela, sino que afecte todo el continente americano. Así que estamos muy cerca de que esta situación pueda llegar, y que además esta situación entra precisamente por Brasil. Cuando vemos en la astrología china estos signos que van a estar demarcando, nos vamos a encontrar que la línea del mono, que es una de las líneas que van a estar bastante delicadas durante uh-huh. este año, está tocando Estados Unidos, está tocando Venezuela, está tocando Brasil, y llega hasta la parte de abajo, que estaríamos hablando de Argentina, pero una pequeña parte. Pero esa línea va a estar muy complicada. También nos vamos a ir para la siguiente línea, que es la línea de la serpiente, que está tocando a Rusia, está tocando a los países árabes. Y cuando nos vemos más allá, nos encontramos con la línea del tigre, que también está en una combinación desfavorable, uh-huh. que está afectando entonces a Corea del Norte, a Corea del Sur, a China y a Japón. Fíjate algo, me llama la atención que me dicen aquí igual mis cartas del tarot, en relación con lo que tú nos estás explicando de la frontera con Brasil, que cualquier detonante, incluso sin dejar atrás la parte económica, puede generar un revulicio, un enfrentamiento que viene con un efecto dominó desde ese límite, incluso hasta la parte norte de Venezuela. ¿Hasta qué fechas más o menos, o cuáles son las fechas o las tendencias energéticas para estos próximos meses? ¿Cuáles son los días más delicados? Bueno, vamos a tener meses que son más delicados de otros, y precisamente claro. acabamos de pasar por el mes de febrero, que uh-huh. fue bastante fuerte porque teníamos el tigre. El siguiente detonante se va a dar con el mes del conejo, que a pesar de que el conejo es un signo que favorece la estructura de Venezuela en combinación con el año, el siguiente mes que va a estar bastante álgido precisamente va a ser mayo. Vale. Y después de mayo, que es cuando vamos a estar en choque directo con la serpiente, uh-huh. vamos a entrar nuevamente en agosto y por último en noviembre, que si esto se llega a alargar, pues este es, como quien dice, nuestra frontera última de oportunidad para que esta situación llegue a nuestro país, por bien o por mal, pero lamentablemente eso es parte de la energía que se mueve. Fíjate que me dicen las cartas que el mes de marzo es un mes muy, pero muy clave para lo que viene de aquí en adelante al cambio de la República. Así si es. Lo vemos desde la astrología BASI, ¿cuál es la tendencia que hay en ese mes de marzo que a mí particularmente en el tarot me hace una línea de un antes y un después? Sí. Lo que se ve es una lucha interna dentro del país. Más que el hecho en el mes de marzo, más que una lucha extranjera, la situación se va a complicar mucho más dentro de nuestra nación. Ajá. Y va a ser el enfrentamiento entre hermanos, lamentablemente. Pero va a venir una situación que va a venir por Brasil, uh-huh. que es donde está afectando esa línea, en combinación con los signos, que puede generar entonces una demarcación bastante fuerte, que venga el inicio de una intervención, pero que probablemente venga por Brasil y no venga por Colombia. Fíjate, si vemos aquí las cartas, a mí me sigue mostrando un hombre de poder, que en este caso pudiese ser Trump, que sí acciona y que toma la decisión definitiva de acabar con un estilo de vida o con un movimiento revolucionario de 20 sí. años. En tu caso, ¿qué dice la astrología BASI sí. sobre esta persona? Con Trump, pues dentro de sus energías o sus pilares está muy movida esta decisión de tomar inmediata. Lo que uh-huh. pasa es que lo tienen frenado. Frenado,
para esas decisiones, porque eso pudiese implicar una situación mucho más grave para el planeta. Uh-huh. No estamos hablando solamente de Venezuela, estamos hablando del planeta entero, porque esa movida para un año donde ellos están, Estados Unidos, está en una posición desfavorable, puede traer situaciones bastante fuertes que pueden generar un desequilibrio. Pero lamentablemente estamos en un año de transformación para el mundo, estamos en un año de transformación para Venezuela, y esto tiene que suceder. Tiene que suceder y tiene que acabar. Las cartas me dicen que todo el año para Venezuela va a ser de movimientos muy rápidos, de cosas sorpresivas, y quizás, a pesar de que se dan algunas advertencias, no se dan bajo la planificación. No. En el caso de la astrología, va así, pasa igual, hay esa tendencia. Exactamente, porque tenemos al cerdo. Y el cerdo no se la piensa, solamente actúa. Es el que se deja llevar por los instintos. Es el que está trabajando toda la parte básica. Y por tanto, el orden y la secuencia no se llevan. Además que estamos con la combinación de agua con tierra, que es completamente el desequilibrio y el desorden. Uh-huh. Y que si no se generan estructuras sólidas, todo se cae. A mí nunca me ha dejado de salir que esta historia continuará. A mí siempre me sale el renacer como el ave fénix para Venezuela. Así. ¿Cuál es el mensaje de parte de Alicia Sánchez, especialista en esta astrología basi? ¿Cuál es el mensaje para Venezuela? ¿Cuál es la realidad? Sí, la realidad es que no podemos conectarnos con la ansiedad. Todo se tiene que dar en el tiempo y en el momento perfecto. Uh-huh. No podemos seguir y, vamos a decir, tratando que las cosas sean a nuestro tiempo. Todo viene a través del tiempo de Dios. Y ya esto está demarcado. Ya el momento del cambio está. Lo que tenemos que entrar en esa línea para que todo suceda. Como siempre les digo, la acción, la fe y las energías hacen milagros. Gracias, Alicia, una vez más. Me encanta que siempre estés aquí en La Suerte Está Echada. Seguimos aquí en contacto con ustedes a través de Caragota Digital. El Herbario Toscano, la mejor tienda de aromas y detalles de Caracas. @ToscanoCCS. Presentó La Suerte Está Echada.